En realidad, efectivamente, Padrino no tiene nada que ver con este lío. Padrino es un espía de cuarta categoría del ejército cubano. Es un personaje absolutamente anodino, digamos, inofensivo. Es un charlatán más del régimen, ¿sí? Un régimen que hace agua por todos lados, como lo acaba de mostrar las elecciones de Barinas, que me imagino que lo trataremos aparte, si no, pues en algún otro programa nuestro iremos a fondo en la calidad del mensaje que emana de estas elecciones barinesas, donde es un gobierno en las últimas, de una espantosa debilidad. Esto es una pancada de ahogada de Maduro buscando que lo proteja, no sé. ¿Sabe Maduro que hay una rivalidad soviético-norteamericana basada en 8 o 9 mil cabezas nucleares, en el equilibrio del terror termonuclear? ¿Qué pretende él? ¿Convertir a Venezuela y a Cuba por segunda vez en parte de lo que se negocia en la mesa de la Gran Guerra Fría, que quisieran renovar los factores más antagonistas de Rusia y Estados Unidos? ¿O se va a quedar quieto? Porque él es un asomado en ese lío, un asomado. Porque, ¿qué es lo que hace Maduro? Él trata de alborotar el cotarro militar, como diciendo, ahí estamos, pues en el medio del conflicto. Y bueno, y ahí anda el amigo colombiano también jurungando el asunto, el tal Duque, instigando pues que habrá consecuencias. Pues. No, las únicas consecuencias reales que teme Maduro es que efectivamente hay movimientos del Estado colombiano, de su ejército, con asesoría norteamericana para tratar de contener la irresponsable política de Maduro de andar apuntando a Colombia con la misilería iraní que despliega y con toda clase de maniobras militares de alguien que perdió el control del Estado venezolano en toda esa área. En realidad, toda el área de frontera la controlan las fuerzas guerrilleras colombianas y eso es algo que preocupa al gobierno de Duque, porque sencillamente las guerrillas que no tienen territorios en Colombia, salvo bolsones específicos, cuentan con nada más y nada menos que la complicidad abierta de un Estado completo, como el Estado chavista, madurista, para entonces irrumpir contra las Fuerzas Armadas colombianas al controlar esa zona de frontera. Las guerrillas colombianas se meten incluso muy adentro en las fronteras nuestras. Apure parece que lo controlan totalmente. Y no la FARC, por cierto, las disidencias de la FARC, las partidarias de seguir la guerra. Y bueno, vaya usted a saber qué es lo que está detrás. Pero a las palabras mayores de todo este lío es que se han atrevido estos señores de la FARC a meterle atentados terroristas al Estado colombiano. Creo que también ametrallaron ¿cómo se llama? El helicóptero De Duque. de Duque y una instalación militar le volaron no sé qué. Es decir, ahí Y las hay. bombas en el aeropuerto de Cúcuta. Exacto. Ni lo das. Entonces, estamos en presencia de provocaciones de la guerrilla enseñoreada ya en una franja territorial que incluye Cúcuta. Y bueno, y el gobierno colombiano, ¿qué es lo que va a hacer? Es que aquí, mire, esta es una bladera de tontería de todo el mundo. El señor Uribe, le escuché yo decir que casi intervino, casi invadió Venezuela. Señor, ¿por qué no invadió? ¿Por qué no lo dice 10 años después que dejó la presidencia? Y es porque la conducta en última instancia de Colombia, ¿ustedes saben sobre qué se basa? ¿Cuánto comercio binacional hay? ¿Hay muchos dólares en la frontera? ¿Hay pocos dólares? Entonces todos maniobran en función de cómo pueden jugarle, agarrar la caída al gobierno al otro lado de la frontera. Maduro juega el mismo juego que la gente. ¿Por qué el señor Uribe no le hizo caso a usted en el 2003 cuando se reunió con él, doctor? No, lo que yo le propuse es que nos ayudara en un golpe de Estado el año 2003. Bueno, me derivó hacia un primo de él que era el ministro de Defensa y el tipo lo que hizo fue espiarme, me hizo echarle todo el cuento para decirme que me daría una respuesta muy pronto y la respuesta que me dio es no está muy interesado en nada de eso. Bueno, esa es la conducta diplomática de Colombia, ustedes me van a perdonar, pero no sé, a mí no me convence nada, ¿bien? Y menos me convence la de Maduro, pues somos juguetes, Dios mío, de esos intereses de dialéctica de Estado. Y más aún de la llamada dialéctica de imperio, que nosotros vamos a responder por intereses rusos en el Caribe, por favor. Entonces, esto es un juego de diplomacia barata que juegan con el hambre y la desesperación de toda una nación que se ha perdido. ¿Y qué hace la FARC? Bueno, explota esa debilidad
del Estado venezolano. ¿Qué hace Maduro? Explota con la FARC la debilidad del gobierno colombiano. Es de cada quien en su juego. Y nosotros perdemos por todos lados. Perdemos esperando una ayuda yanqui que jamás llegó. Y creo que para mí que nunca llegará. Perdemos esperando que Colombia nos ayude, que no esté interesada en ningún conflicto. Lo que quisieran es amistarse en última instancia con el gobierno venezolano para comerciar bastante. Y bueno, ¿qué podemos esperar nosotros? ¿De nuestra Fuerza Armada? ¡Nada! Si ese es un cuerpo de rastreros incapaces y desertores en un 80%. Esas son fuerzas diezmadas por la propia corrupción y la propia inoperatividad. Eso no tiene capacidad para hacer ninguna guerra, ni siquiera contra los indios. Eso es una guerra absolutamente, digo, los indios para poner el eslabón más débil de Venezuela, que sería alguna tribu en el barbarismo superior. Eso es un ejército absolutamente inservible. Para nada sirve esa Fuerza Armada de Venezuela. Va a montarse en guerra. Y que con... lo más ofensivo está en manos de Irán, la misilería esta. La sofisticación, son 3 o 4 aviones Sukhoi que lo opera con un ruso vigilando que no se pase de horas de vuelo, porque estos son aviones que nunca pagó Venezuela y que están en manos de Rusia todavía por autoridad delegada. ¿Y quién más? ¿Ustedes creen que Brasil se va a meter en esto? No se mete tampoco, si es que estamos más solos que la una, amigos de Venezuela. Estamos en manos de Maduro, de Diosdado, de Capriletto y de Leopoldito y de Guaidó. Y nuestra desgracia es que nuestro propio país solo ha fabricado ineptos, incapaces y absolutamente buenos para nada, de gobierno y de oposición. Y bueno, entonces uno es visto como una vaina rara, una rara avis. Y en la rara avis le piden opinión y la rara avis es que nosotros necesitamos sacar toda esa mugre de gobierno y de oposición para reconstruir el Estado. Y para reconstruir el Estado lo primero que hay que hacer es echar esa pandilla de sinvergüenza y ladrón y de traidores de la Fuerza Armada que sojuzgan Venezuela bajo dirección cubana, iraní, de la FARC, del ELN, y que para Venezuela solo tienen reservada, no sé, echarle tiro a los manifestantes, como antes nos acababan a tiro en la calle de Caracas. Pero eso es otro capítulo.